grado en buena velocidad. Y precisamente lo que se ve. Unang dayo ng ating kababayan na si Eugene Lagos sa Amerika noong February 9, 2018 kung saan nakaharap niya dito mga lods ang Amerikanong may isang talo lamang na si Rey Jimenez. Dito nga mga lods ay hindi pinalad ng ating kababayan matapos matalo via unanimous decision. At noong unang dayo din nito sa Mexico kung saan nakaharap niya si Cesar Juarez, ang Meksikanong nagpatuwad kay Albert Pagara. Tinapos din si Eugene Lagos via round 3 knockout. Kaya hindi natin mapilit ang mga mata ng mga ibang lahi kung paano nila husgahan ang Pinoy base sa mga nakaraang laban nito sa labas ng bansa at isa na ring dahilan ang kartada na bitbit nito. At dahil may kamahalan nga po ang magagastos papuntang Amerika mula dito sa Pilipinas, kailangan masulit ang bawat araw. Hindi pwedeng isang laban lang ang makukuha ng kampo ng Pinoy. Kaya pagkatapos ng unang laban nito ay 6 na linggo lang ang nakalipas ay sinabak na naman si Eugene Lagos sa mas malupit na undefeated na Amerikano. Dito nga mga lods, ang inaakalang pampataba lang ng kartada, ang ating kababayan ay isa palang pinakamalaking upset na magaganap. Pero bago ang lahat, ipapakilala ko lang sa inyo ang 1xBet kung saan pwede kang tumaya sa lahat ng sports, lalong lalo na sa boxing. Ito ang pinaka the best platform dahil magkakaroon ka ng up to 7k bonus basta't gamitin mo lang ang code na ito, Josh Boxing. I-click mo lang ang link sa baba. Maraming salamat po. March 22, 2018, naganap ang pagharap nila Eugene Lagos laban sa undefeated na Amerikanong si Emilio Sanchez. Si Lagos mga lods ay may kartadang 12 panalo, may 5 talo, may 2 tabla at 7 nito ay tinapos via knockout. Samantalang ang Amerikano naman mga lods ay may kartadang 15 panalo, 8 talo at 10 nito ay tinapos via knockout. Bakbaka na agad mga lods. Ya lo veíamos al filipino Gina Gago Lagos de Sultán Cudarra de las Filipinas. Así que pues arrancamos esta velada y sobre todo que Trinidad Emilio Sánchez está invicto, tiene buena pegada. Así que será interesante ver cómo puede trabajarlo Eugene Gago Lagos, el filipino. Sí, saludo Alex. Es una pelea muy difícil para Eugene Lagos. Un Emilio Sánchez que es un peleador que viene subiendo muy bien, tiene una buena técnica, bastante organizado con su golpe, combinación de 3 y 4 golpes, es lo que está acostumbrado a tirar Sánchez. Ahí vemos inmediatamente buena velocidad lo que está mostrando, realmente no está pues prácticamente estudiando nada en este primer episodio, inmediatamente empieza a trabajar ahí con buenas combinaciones, bien, tú bien lo mencionabas, ahí Trinidad Emilio Sánchez, originario de North Hollywood, California, que tiene 11 victorias de las 16 por la vía del knockout. Ahí trata de venir inmediatamente Lagos para responder con el contragolpe, pero buena técnica la que está mostrando este chico Trinidad Sánchez. Sí, y lo difícil de, para Lagos es, conozco el estilo de Lagos, conozco el estilo de Sánchez, un Lagos que aún peleándole en corto, se le hace difícil ganar a Sánchez, por igual peleando a la distancia aún peor para él, o sea que es una pelea muy difícil para Lagos en esta noche. Y sobre todo Sánchez que está mostrando, está ahí muy bien, trabajando con el jab, pero inmediatamente viene acompañado de una combinación sin darle oportunidad a Lagos de que pueda venir con el contragolpe o venir trata de poner para 1-2 Lagos, pero sin causar ningún daño, tiraba la zona abdominal, buen movimiento de cadera por parte de Sánchez que esquiva ahí castigando, pero debe tener, fíjate, cuidado Sánchez, porque vimos que ya esa izquierda también. De la manera que hablé Alex, y como que debo quizá algo diferente y Lago, pero Lago es un buen peleador, ahí voy a tener bastante experiencia, pero decir, el estilo de Sánchez es un estilo organizado, un estilo donde se le ve la velocidad, se le ve la pegada en sus golpes, tiene buena combinación, es un peleador que tira 3 y 4 golpes. Y sobre todo ahí vemos inmediatamente cómo Gago Lagos trata de también imponer su ritmo aquí en las 4 esquinas. Así que buen episodio, pactado a 8 en este primer combate en el peso gallo. Gracias por acompañarnos desde la Fantasy Springs
Resort Casino en Indio, California. Ya los últimos 20 segundos, ahí trata de salir inmediatamente un pequeño empujón por parte de Trinidad Emilio Sánchez, ella de California. Buena velocidad la que ha mostrado una vez más, dejando la guardia muy abajo ahí en Lagos. Nosotros vamos a una pausa, regresamos. Estamos este segundo episodio desde el Fantasy Springs Resort Casino de Elvin Rodríguez, Alejandro Pombo. Los invitamos más adelante, estaremos con nuestra pelea estelar, Ryan García contra Fernando Vargas, una jornada muy interesante, una velada donde tenemos buenos combates, arrancando este segundo, y definitivamente un Emilio Sánchez que ha mostrado buena velocidad, buenas condiciones. Precisamente lo que se venía, lo que tú mencionabas. It's okay, Emilio. You're right, the round's over. You're right, you're safe. It's okay. El peligro, a pesar de que Sánchez venía dominando, el golpe que ya había mostrado el filipino Lagos. Sí, le entró muy bueno en la derecha contundente, donde un solo golpe y a la lona, knockout. Sí, el problema, y realmente ya lo vimos, el poder que tiene Lagos, el problema es que a veces es un poco desorganizado en la forma que ataca. Sí, esto es el arte de boxeo, donde un peleador como Sánchez, aquí vemos dónde viene, y es un golpe de suerte, se puede decir, por parte, o quizá no de suerte, sino también lo buscó muy ubicado, un golpe que se parece. Ay, ahí está, la derecha bien esperada, se deja caer para un lado y viene con la derecha por encima. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero me da la impresión que Trinidad Emilio Sánchez se confió, porque al final lo vimos que empezó a manejar el primer episodio, el primer round, a como él quería, su estilo, a su ritmo. Pero ya vimos que una Lagos entraba desorganizado. Habíamos mencionado que debía tener que, cuidado con ese golpe de poder que tiene Lagos, y entra demasiado abierto, como tú lo dices, y ahí lo sorprende entre un golpe de suerte y no. Pero creo que tendrá mucho que aprender de esta caída, de esta pues realmente pelea, donde Emilio Sánchez perderá lo invicto. Mucho crédito para Lagos, pero me gustó la manera que se dejó caer al lado izquierdo, entonces le sorprendió con la derecha volado. Fue un golpe que no pudo percatar Sánchez. Sí, muy interesante la forma en que lo manejó Lagos, que con esto se va a 13 victorias, tiene 5 derrotas, pero vamos a escuchar el anuncio. Ladies and gentlemen, your official time, 35 seconds in round number 2. Your winner by knockout from Valencia City, Bukidnon in the Philippines, Eugene Rambo Lagos. Y ahí está, con esto se va en su carrera a 8 por knockout de las 5 derrotas.